Muy buena gente, ¿cómo estamos? Bienvenidísimos aquí al canal. Bienvenidísimos, estamos ya de lunes. Se vaya uniendo gente por ahí. ¿Cómo estamos? $1. Víctor, ¿cómo estamos? Cristina. Tengo la voz un poco hoy, un poco complicada, ¿eh? Estamos ahí con la garganta un poco tocadilla, que con el frío estos días. De verdad que se me ha cogido un poquito. Bueno, vamos a ver que se vaya uniendo gente. Y nos ponemos, sabéis que tenemos hoy faenilla, tenemos ahí unas cuantas preguntas que responder o preguntas que hacer, vosotros también. Sergi Segura, Ana Sangüesa. Pues eso, gente, vamos a hacer un par de test para los que os vayáis uniendo, que a lo mejor no hayáis estado nunca. Os explico un poco la dinámica. La dinámica es, yo voy haciendo los test, bueno, voy haciendo test de autoescuela, del permiso de coche, por supuesto. Vosotros vais respondiendo, yo voy diciendo si está bien, si está mal. Os voy haciendo algunas preguntas extra por ahí, o sea que tenemos trabajo, ¿vale? José Manuel, buenas tardes, guapa la intro, está chula, ¿eh? Está chula, está muy guay. Desiré, el fútbol, bueno, nos aprobé el teórico, pero me uno, ole, ole. De manera, siempre podéis preguntar cosillas del práctico, ¿eh? Si tenéis dudas, que también estamos para eso. Jackie Díaz, ya he pasado el examen hace meses, pero soy adicta a tus vídeos. Así no se me olvida, saludos. Un abrazo, Jackie. Y muchas gracias por seguir ahí, ¿eh? Qué guay. La Mie Aenach. Hola, profe, llevo 20 prácticas. Muchas gracias, pues ahí estamos, ¿eh? Subiendo contenido, mañana subiremos. Esta semana subiremos 3 vídeos a YouTube. Simulacro el jueves. Un vídeo de una clase práctica de mi hija, ¿vale? Que subiré también para el martes seguramente. O sea, para mañana. Y el miércoles una clase práctica o quizá otra cosita, ya veremos. Tenemos ahí, no está claro. Albert, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Estaba jugando a Prison Architect. Ni idea. El fútbol, vale, estoy aquí esperando a que me llamen, ¿no? Para empezar las prácticas, ¿no? Me imagino. Desiré, eso me pasa a mí ya que saqué el carnet, pero me encanta verte. Ole, gracias, Desiré. Qué guay. Mola que apoyéis, de verdad que se lleva las cosas mejor, ¿vale? Cuando se nota el apoyo de la gente. Bueno, gente, pues vamos al lío, ¿qué os parece? Leisa, ¿cómo estamos? La MIAE, muchas gracias, me ayudas un montón, para eso estamos. Bueno, gente, pues vamos al lío. Vale, yo entiendo que ahora lo que dice el fútbol por aquí, que una vez aprobamos el teórico, es verdad que tardan en llamarnos para las prácticas. Es verdad que hay mucha lista de espera. A nivel nacional hay muchísimo, es verdad, ¿eh? Hay una cola increíble en todos lados. Pero no solo, ya yo digo, en tráfico para hacer el examen, ¿no? En las propias autoescuelas hay tanta cantidad de alumnos esperando a que le llame para hacer las prácticas, que también hay otra saturación. O sea, es el tiempo que tardas en empezar las prácticas, el tiempo de las prácticas y luego el examen. O sea, que son como tres esperas diferentes, ¿no? Entonces depende un poco de la zona, de la autoescuela. Yo, es verdad que mi autoescuela, como acabo de empezar, pues tampoco tengo un volumen brutal de alumnos. O sea, poquito, ¿vale? Pero entonces puedo ir cogiendo a la gente que me va viniendo. Yo casi todo lo que me viene es gente que viene de otras autoescuelas, viene con un teórico sacado, alumnos también desde cero que también he cogido. Pero entonces puedo ir cogiendo a la gente sin mayores problemas. Te escucho, pero no te puedo ver. Ando viendo algo aquí, pero escuchando se aprende. No pasa nada, Eco. Cintia, vuelve tus vídeos y me ayuda mucho las prácticas, pero aún me falta. No pasa nada, Cintia. Las cositas van llegando, Solo es practicar, ¿verdad? Bueno, y Cristina, yo también tengo el carnet de conducir de hace 6 meses, pero sigo viendo tus vídeos. En su tiempo me ayudaron mucho. Muchas gracias, Eden. Gracias, Cristina, de verdad. Besito, Que al final vosotros, yo os intento ayudar, vosotros me ayudáis a mí, al final a que pueda llevar este estilo de vida, de dedicarme a hacer vídeos, haber tenido mi autoescuela, haber prosperado en ese sentido, y yo siempre os lo agradezco mucho, porque puedo de verdad hacer lo que me gusta. Entonces, al final es gracias a vosotros la confianza que me habéis dado, ¿no? Desde que empecé con el canal. Hay falta de profesores de autoescuela, como dice José Manuel, exacto, también faltan profes, Sí. El fútbol, eso tengo duda. ¿Puedo cambiar si quiero hacer tan pronto? Claro, o sea, cambiar a otra escuela, de verdad que es sencillo, es un trámite. Lo único que tenéis que pedirle a vuestra autoescuela es el psicotécnico, porque es vuestro, y con eso ya os puede cambiar a otra, ¿vale? La tasa de traslado son 10 euros, más lo que os quiera cobrar la autoescuela.
¿vale? Ya os lo digo. Pero la tasa de traslado de una autoescuela a otra son solo 8 euros, no llega a 10 euros, ¿eh? Es poquita cosa. Deciré, a ver si subís algún vídeo con el Johnny, me encanta. Pues os doy una noticia, ¿vale? Voy a ir poniendo el test, ¿vale? Y os voy contando cositas, ¿vale? Que yo creo que está, va a estar guay. Bueno, pongo esto, pongo el test y vais mirando, vais respondiendo la que creáis que es la buena. Y entre todos la vamos sacando y yo voy corrigiendo si fallamos o si hay dudas sobre todo, ¿vale? Lo que sí me gusta hoy, como tengo la voz un poquillo tomada, que vayáis leyendo y luego ya nos ceñimos a las respuestas, ¿vale? Pues me dice Desiré algún vídeo con el Johnny. Pues mira, justo Desiré, este sábado voy a subir a Valencia. Que Johnny es de Valencia. Entonces vamos a hacer seguro algún vídeo con el Johnny. Uno seguro. Y luego haremos un par de simulacros con gente que es suscriptora, pero que ya tiene el permiso para poder hacer un par de simulacros con Valencia, que los haremos con los hermanos Corella, que son de Valencia, profesores también, tienen su canal de TikTok, Instagram y tal, y lo haremos con ellos, ¿vale? Ellos harán de examinadores, yo estaré de profesor en mi sitio, y luego corregimos al alumno, alumna, ya veremos, va a estar guay. Vale, muchas gracias, lo digo porque vas a buscar trabajo, te preguntan el carnet, está claro, tener el carnet hoy en día, sabes que es fundamental, si os queréis mover. Bueno, ¿qué decís aquí, gente? ¿Cómo se tiene que asegurar un vehículo cuando va a ceder el paso? ¿Qué es lo que tiene que hacer a la hora de ceder el paso y luego se va a incorporar, ¿no? Aquí a Víctor y Albert. Y Albert, dice la 1B. Víctor ya con su teórico, ¿eh? Grande crack. Y tenemos 1B, ¿vale? Y es... correcto, ¿vale? Para incorporarnos, pues lo que tenemos que asegurarnos de que no obligamos a otro conductor a modificar su velocidad. Es decir, yo lo que no puedo es salir y hacerle frenar, que se tenga que mover, ¿vale? O sea, cuando cedo el paso me aseguro que el otro vehículo ha pasado completamente y luego ya nos vamos a incorporar nosotros, ¿vale? O sea, en ese caso no hay dudas, es un poquito ahí de tirar siempre a la pregunta con que dé más seguridad, ¿vale? Vengamos a la 1B. Vamos a ponerlo un poco más grande, un segundico, vea. A ampliarlo un poquito, ¿vale? Que se vea más grandecillo. Ah, yo creo que mejor. Vamos aquí. Y vamos a la número 2, gente. ¿Qué velocidades o marchas sirven para conseguir más velocidad? Leemos bien, es importante. Porque nos podemos confundir. Más velocidad, no habla de potencia. Así que leer siempre primero. Sin prisa. Vale, tenemos ahí Albert C, Víctor C. Hablamos de velocidad. Y respondiendo, sin miedo, ¿eh? Somos 34. Y pues ir respondiendo lo que queráis, la que penséis, ¿vale? Que aquí estamos para equivocarnos, para luego poder acertar, ¿vale? El fallo siempre es bueno, ¿eh? El fallo es positivo. El fallo nos hace ser mejores, ¿no? Tanto en el teórico, pero sobre todo en el práctico. ¿Vale? O sea, nunca veis un fallo en el práctico como algo malo. Cuando se repite en el tiempo, hay que ver un poquito cuál es la solución y centrarnos un poquito en él. ¿Vale? Pero nunca está de más, ¿eh? Ani, ¿cómo estamos? Bésico. Grande, Ani. Bueno, marcamos entonces la C. Es correcto, ¿vale? Como más potencia, ¿vale? Para la salida o para coger, digamos, al principio más fuerza, la primera y segunda. Pero si queremos coger más velocidad punta o las marchas que nos van a otorgar poder coger más velocidad punta, la cuarta y la quinta, ¿vale? Está bien. Como dice Albert ahí, la primera y segunda es fuerza, exacto. Bueno, túnel. Si circulamos sin intención de adelantar, debe mantener con el vehículo que circula delante una distancia de cuánto, gente. Estamos en un túnel, sabéis que hay que mantener más de lo normal, pero ¿cuánto sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto, gente? Vale, por ahora decís todos B. Y yo la B os la voy a dar por buena. Es buena, ¿vale? B de buena. Pero ahora me decís vosotros en qué caso serían 150 metros, ¿no? Porque hay un caso en el que es 100, como de manera más genérica, ¿no? Un poco para todo el mundo, pero hay ciertos vehículos que su distancia en un túnel es de 150 metros. ¿Qué vehículos son? Venga, eso me lo decís vosotros. ¿Vale? Víctor dice más de 3.500. Albert también.
Hugo también ahí. Correcto, Esther ahí corrige. Está bien, está bien. ¿Vale? No hablamos ni de camiones, ni de vehículos especiales, de más de 3.500. Vehículos en general. ¿Vale? En el túnel son vehículos en general de más de 3.500. ¿Vale? No nos dice camiones de más de 3.500. No, no, no. Vehículos. ¿Vale? Cuidado con esa. ¿Vale? Marcamos la 3, la 3B, que es buena, pero también sabemos el otro caso, por si nos preguntan la otra, ¿no? O sea, que siempre nos pueden preguntar por los dos lados. A veces se me pasa, ¿no? A veces es la de fuerza. Bueno, vamos a la 4. Estacionamos un vehículo dotado de caja de cambios manual, ¿no? Para poner primera, segunda, tercera, cuarta, no es automático. En pendiente descendente hacia abajo. ¿Qué velocidad debemos de dejar puesta, no? ¿Qué dices? Hola, ¿vas a seguir haciendo más vídeos sobre el mejor profesor de España? Sí que quiero Google Jasmine. Sí que quiero hacer. Lo que pasa es que como está pasando una. Bueno, y aún llego pasando una lesión en la rodilla. Me he mantenido 2 meses bastante fastidiado. Pues no he podido moverme porque intentaba sumar las horas mínimas de coche. Ahora estoy un poquito mejor y por eso voy a ir a Valencia el sábado que viene. Pero me gustaría subir a Albacete, subir zonas cercanas por ahora. Porque pensaba que son muchas horas. Entonces, pero para zonas cercanas de donde yo estoy, Murcia, Albacete, Cartagena, Alcoy, me gustaría moverme por esta zonita y sumando vídeos de zonas de examen y de profes también. Sí, estaría muy guay. Bueno, aquí decís 4B, la marcha atrás, es correcto, ¿vale? Estamos en pendiente descendente hacia abajo y la marcha que nos puede tirar hacia arriba, ¿verdad? Por seguridad, sería pues la marcha atrás, ¿vale? Está muy bien. Para Pamplona, tío, hostia, me pilla un poquito lejos, ¿eh? A ver, yo soy sincero, yo en verano sí que quería plantear como una ruta, hacer unas vacaciones de, yo qué sé, 14, 15 días. Y destinarlas a, por ejemplo, a hacer una ruta por el norte de España, ¿vale? Pues no puedo ir por toda España porque tampoco me da la vida. Pero sería, pues, como ir a Zaragoza, Pamplona, ¿no? Es decir, Cantabria, País Vasco, un poquito por todo el norte, la costa. Si me diera para llegar a Galicia, pues fantástico, no lo sé, no lo sé. Pero eso. Esther, a Barcelona sí que voy a ir pronto, ¿eh? Yo a Barcelona voy a ir seguramente más pronto que tarde. Es más, me gustaría ir para marzo. ¿Vale? Barcelona es que son 5 horazas, ¿eh? No me pilla al lado. Entonces, pero me molaría ir a Barcelona sí o sí. Porque, aparte es que me encanta Barcelona, o sea, amo Barcelona. Y soy del Barça también, ¿no? Entonces sí que querría ir. José Manuel de Alicante, ahí voy muchísimo, José Manuel. Ahí estoy todos los días, metido. ¿Eh? Gracias, Gul. Bueno, ¿qué decimos aquí? Habéis puesto la 5A y es correcto, ¿vale? No le afecta esa señal. Esa señal afecta, ¿verdad? Afecta a todos los remolques de más de un solo eje. No afecta a los remolques de un solo eje ni afecta a los semirremolques, ¿vale? Cuidado porque esta, puedo decir, uy, cualquier remolque de más de 2 toneladas, sí, pero si es un remolque de un solo eje, no le afecta, ¿vale? Así que en este caso, no, ¿vale? Cuidado con esta señal que suele ser un poquito trampa, ¿vale? Bueno, a ver, que lea por ahí, vais leyendo. ¿Cuánto tiempo tarda la gente de media en sacarse el práctico? Tiempo, no te voy a decir tiempo porque a veces depende de los días que venga la persona, pero te puedo decir entre, empezando de cero, entre 25 y 35 clases, más o menos. Esa es una media, ¿vale? Pero hay gente que te da 60 clases y gente que te da 22. Pero de las 30 es que casi, casi no baja nadie, ¿eh? ¿Verdad? Anímate para Zamora, que es muy bonita. Oye, Zamora, también estaría chulo, también estaría chulo. Pero es que no puedo. Sí que quiero coger una ruta de norte por los. No sé, por las costas y todo eso. Pero poco a poco iremos yendo a más sitios. Alicante, Barcelona, 5 horitas, sí. En Barcelona iremos. ¿Vale? Mari, hola, ¿qué fecha viene a Barcelona? Qué bueno. No, no sé la fecha aún, pero yo iré avisando, ¿eh? Igual que estoy avisando ya en Instagram que voy a Valencia el sábado. Cuando vaya a Barcelona iré avisando también. Por si alguien quiere pasarse o lo que sea. Encantado de la vida, de verdad. Que estaría genial, pero ir avisando, no sé las fechas porque también quiero que me acompañen y pues dependo de las fechas de otra persona,
¿Vale? Pero en marzo yo creo que va a ser, ¿eh? Esperemos que sí, esperemos que sí. Pues está muy guay hacer ahí unos circuitillos de examen allí, ¿eh? En Barcelona. Bueno, 6B me decís, ¿verdad? Un turismo con remolque. ¿Cuándo puedo utilizar el tercer carril? ¿Vale? Cuando el conjunto de vehículos mide menos de 7 metros, ¿verdad? Aquí un detalle importante. Un detalle importante. Porque no solo son los conjuntos de vehículos de más de 7 metros los que, digamos, no pueden utilizar el tercer carril, ¿vale? También los camiones de más de 3.500 y los vehículos especiales de más de 3.500, ¿vale? Vehículos especiales de más de 3.500, camiones de más de 3.500, conjuntos de vehículos de más de 7 metros no pueden utilizar el tercer carril fuera de poblado, ¿vale? O sea que esos tres. ¿Vale? Está ahí, pero la ves totalmente correcta, porque el conjunto de vehículos mide menos de 7 metros, entonces puede ir, ¿vale? Vamos aclarando, cerrando preguntas. Vamos a las 7. Pues sí, para marzo o para Barcelona. Pues está muy guay hacer examen por ahí, ¿eh? El coche aprobado la primera por Barcelona, sería un puntazo, ¿eh? Soy el fútbol, mi nombre es Ibrahima. Ah, vale. Has cambiado la cuenta, ¿no? Vale. Perfecto, Ibrahima. Para Pamplona, pues estaría guay. Aparte, me gustaría ir porque justo cuando me salí de la autoescuela de Santa Pola, la que estaba antes, mi último alumno es médico y se sacó el carnet y se fue allá a La Rioja, allá arriba. Y nada, si voy, le visito. Claro que sí. Alguna bodeguita de esas de vino de La Rioja, ¿eh? Fantásticas. Estuve tú una vez, ¿eh? Estuve en las bodegas de Marqués de Riscal. Lo que no sé decirte ahora, el pueblo. Aro estaba cerca, ¿eh? Bueno, vehículo que haya tenido por avería en un paso a nivel. ¿Qué hacemos si nos quedamos en medio del... Viene el tren. ¿Qué hay que hacer? Por sentido común, ¿no? Dice que todos los ocupantes abandonan el vehículo. Eso mola, sentido común. Colocar el triángulo, ¿no? Claro, viene el tren a 500 km por hora. Pongo el triángulo, el tren se para y tal. C, desconectar los bones de la batería. Tiene un sentido increíble. Vale, está por eliminación, la sacamos facilísima, ¿eh? La son de saque gratis. Venga, esta señal, ¿qué pasa con esta señal? Sabemos que es de obligación. Sabemos que hay una bici dentro. Ani, la semana pasada no. Antonia, la semana pasada no pude estar porque tenía que ir a buscar a mi hija al trabajo, que le tocaba tarde, llegaba tarde a casa. Vale, tengo esta semana también liada, ¿eh? También liada un poquito. Hostia, San Fermín. Claro. Yo, en la canción 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo y 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín, 7 de julio, 7 de julio es, en julio. Hostia, no, en julio me pilla fatal, porque es el último mes de examen. Buah, pero sería una pasada ir allí a San Fermín, ¿eh? Estaría guapísimo, guapísimo. No he ido nunca, ¿eh? Que no tengo yo la rodilla para correr delante del toro, ¿eh? Creo que no me atrevería, sinceramente. Pero estaría molón, estaría molón. Eso sí. O hacer el vídeo de Pamplona con el pañuelico rojo. Hombre, estaría muy guapo. Estaría muy guapo. Bueno, ¿qué ponemos aquí? 8A es correcto, ¿vale? Cuando es señal de obligación de bicicletas, son las únicas que pueden circular. Los demás usuarios no pueden, ¿vale? Ojito, ¿vale? Los demás usuarios no pueden. Importantísimo. Marcamos la A, como habéis dicho, que muy bien. Vamos a la 9. Sí, que digamos, Ani, que estarás una semana sí y una semana no. Bueno, pues esta semana que sí. Que estamos ahí. No duermo porque vivo en el centro donde todo el mundo viene. Hostia, o sea que vives en el meollo total, ¿no? Qué bueno. Bueno, o sea, estaba de guay, pero como estarás ahí de harto de verlo y tal. Qué fuerte. Ahí se tienen que montar unas de la hostia, ¿eh? En Pamplona. Bueno, por la tele ya se ve, ¿eh? Bueno, al estacionar el vehículo en una vía urbana en la que se ve bien, ¿qué alumbrado dejamos encendido? Pues si se ve bien, pues no dejamos nada, ¿no? ¿Vale? Porque en la calle realmente cuando aparcamos por la noche no dejamos ninguna luz, pues eso es lo que se debe hacer, ¿no? Porque si se ve bien. Pero también dice el reglamento que aunque sea una vía urbana, si no se viera bien, porque está insuficientemente iluminada, no distinguimos la luz de matrícula de un vehículo a 10 metros, ¿vale? O sea, hay un par de circunstancias en las que sí que te dicen, oye, aunque sea poblado tienes que llevarla, ¿vale? Pero si se ve bien, en principio nada. Así que ninguno. Dice, sí, pero al momento todos quieren estar en ese centro. Claro, normal. El que viene de turista, pues quiere estar en ahí. Ahí en medio, ¿eh? Bueno, ¿qué decís aquí?
Conjunto de vehículos de más de 7 metros. Mira, aquí nos viene un poquito a decir lo de antes, ¿no? Pero ahora, antes era de menos, yo de más. Hoy tenemos test examen. Sí, nos vamos a dar un poquito de vidilla y hacemos un segundo test. Vale, yo voy haciendo algunas preguntitas. Bueno, conjunto de vehículos. Conjunto de vehículos. ¿Qué decís? Que sí, ¿vale? Es un conjunto de vehículos de más de 7 metros y hemos dicho que solo puede utilizar el carril derecho para circular y el inmediato si las circunstancias pues lo aconsejan, como por ejemplo para hacer un adelantamiento, ¿vale? Miramos a la 11. Señal de stop, obliga a detenerse siempre. ¿Qué decís? Orbino Mar, hola Edén, me examiné el viernes, saqué 0 fallos en el teórico, gracias a tu canal. Ole, grande crack. Qué bueno, qué bueno. Nada, enhorabuena. Ahora ya por las prácticas. Edís, 11B. Sí, salvo que un agente de tráfico, un semáforo indique lo contrario. Exacto, en esto me detengo siempre, pero si hay una señal que por el orden de prevalencia entre señales está por encima, como en este caso el semáforo o el agente, o sea, ¿no? Pues pasarían antes. O sea, no haríamos el stop. Bueno, vamos a la 12. Hay que señalizar la maniobra de marcha atrás, gente. ¿Qué decís? Malika, ¿cómo estamos? Lo que vais uniendo ahí. ¿12C, vale? Sí, con la luz de marcha atrás, claro que sí, ¿vale? Y si no funciona la luz, a ver, sería con el brazo, con la palma de la mano hacia atrás, ¿vale? En este caso, sí. Venga, 13. Efecto túnel provocado por una velocidad excesiva, que decir que vamos a una velocidad muy alta. Es muy peligroso. ¿Dónde es más peligroso ir con una velocidad excesiva, no? O con un efecto túnel, que no vemos por los laterales, ¿no? En un sitio en que no vemos por los laterales, ¿dónde puede ser peligroso, no? Esa velocidad tan alta, ¿no? Vale. 13B, perfecto, ¿vale? ¿Dónde me interesa ver bien por los laterales? En una intersección, saber por si me vienen los vehículos por la derecha o por la izquierda, pero si voy con esa visión túnel, que solo estoy viendo como recto, digamos, ¿no? En una intersección, pues puede ser más peligroso, porque no veo lo que me viene. En autopista y autovía, no, por la derecha o por la izquierda, pues no me viene nadie, ¿no? Vengamos a la 14, ¿deben detenerse ante estas marcas viales? Sí, siempre para ceder el paso, no, ya que no es un paso para peatones, o sí, cuando pase algún ciclista. ¿Qué decís, gente? Vale, Elisa nos dice 14A. Hay que leer bien, ¿eh? Leer bien, eso sí, ¿vale? 14C, muy bien, gente. Vale, en ese caso, como norma general no me detengo si no hay nadie, ¿vale? Es un C al paso, los C al paso. Por lo general, si hay alguien me detengo, pero si no hay nadie, lo que hago es... Nos vamos, ¿vale? Así que marcamos... C, si pasa algún ciclista. Rectifico, no pasa nada. Rectificar es de sabios, ¿no? ¿No dicen eso? Esa es la clave. Bueno, si se pasa hoy Alin por el chat y tal. Porque como vamos a Valencia, Alin ya le propuso hacer un simulacro de examen. Y nada, a ver si lo hace. Y tengo también a otra chica de Instagram, también de Valencia. Y a ver si se atreven a hacerlo. Con examinador y todo, ¿eh? A un hermano Corella detrás. Yo de profe. Va a estar molón, ¿eh? Ya os lo digo. O sea, serán dos simulacros. Grabaremos otro simulacro con el Johnny. Y luego... quizá algún vídeo de zona de examen de Valencia. Así, con cositas. Alguna zona que nos faltó por grabar. El Campanar o no sé qué. Algunas de esas que yo no sé los nombres. Creo que se llama el Campanar. Bueno, ¿qué le indica la flecha verde? Como decís todos, muy bien, ¿vale? Que debo tomar la dirección indicada por la flecha, pero debo de ceder el paso a los vehículos de que están en esa vía a la que me voy a incorporar, ¿vale? O sea que puedo pasar, pero no con un semáforo verde principal. Cuando es semáforo verde de flecha, paso, pero también cedo, ¿vale? A los vehículos que circulan por esa vía.
Bien, ¿no? Venga, vamos ahí. Pimba. Marcamos 15A, vamos a la 16. Y leyendo, Cintia dice: una pregunta, cuando vas dentro de ciudad y va un vehículo especial delante avanzado, ¿y en línea continua se ve rebasarla o no? Con vehículos especiales no se permite pisar línea continua, ni dentro ni fuera de poblado, ¿eh? Ojito. No se permite. Vale, no veis el semáforo, ¿no? Es que cambia si no se ve bien, ojito, es verdad. Pues si no, puede ser como rojo. Pasa nada, ¿eh? Cuando eso me lo decís, se amplió la fotito, gente. Bueno, a ver. 16C. Vale, todo este. Bueno, ¿qué quiere decir? Cuando hay conductores, ¿deben ceder paso a los animales? Sí, hay que ceder paso a animales, claro que sí. Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y hay animales cruzándola. Por ejemplo, vamos a hacer un giro a la izquierda y hay animales cruzando, pues les tengo que ceder el paso. Tienen preferencia. A ver, el sentido común me lo está diciendo, pero el reglamento también. ¿Vale? Por el arcén también. Es que peatones yendo por... Perdón. Bueno, peatones, animales, lo mismo me da. A veces es difícil distinguir. Van circulando por el arcén. Yo voy a girar por ese arcén. No disponen de zona peatonal o de zona o cañada de zona para animales. También les tengo que ceder el paso. ¿Vale, gente? Así que marcamos esta, ¿no era? Sí, vale. El manual cambia de acuerdo al país. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Sí que cambia un poquito. Yo, seguramente, es un proyecto que voy a hacer. Es un proyecto que voy a hacer, pero igual que tengo un curso teórico para el teórico español, ¿vale? Que lo tengo en mi página web, a la venta, y de verdad que está muy bien. Voy a hacer otro para Chile. Dice, oye, Eden, ¿por qué vas a hacer un curso teórico para el examen de Chile? ¿Por qué? Porque tengo muchísimos, muchísimos seguidores de Chile, Santiago de Chile, y creo que estaría muy guay, ¿vale? Porque hay tanta gente que me sigue de allí, que me preguntan a veces, oye, pero este curso vale para mi país. Yo digo, no es igual. Entonces yo le digo, no lo compres porque no es lo mismo, ¿vale? O sea, muchas cosas son comunes, pero lo suyo es que tú practiques lo de tu país, ¿no? Está claro. Entonces sí que me gustaría hacerlo. Un curso teórico para Chile. Y si luego las cosas de tercia, pues quizá otro país, no lo sé. Yo tengo muchos proyectos ahí. O me falta tiempo, ¿no? Bueno, carretera de la muerte, como dice aquí Albert, está claro. Tres carriles, doble sentido. Para hacer un giro a la izquierda o un adelantamiento, utilizaría el carril central, siempre que no hubiera alguien del sentido contrario ocupándolo, ¿eh? Ojito, ¿eh? ¿Ves? Nancy, por ejemplo, es de Chile, ¿verdad? Por lo que me acabas de poner ahí. Claro, es que hay mucha gente, de verdad. Instagram, por ejemplo, la ciudad que más me sigue, y con diferencia, y no es broma, es Santiago de Chile. Hablamos de casi un 10%. Y dices, joder, un 10%, un 10% de 400.000 personas que tengo en Instagram, hablamos de 40.000 personas. O sea, muy superior a Madrid, por ejemplo, que soy el 3% o algo así. Para que veáis, ¿eh? Entonces también, si te sigue mucha gente de un sitio, pues darles a esa gente, yo lo veo guay, lo veo lo correcto. Ah, vale, vale. Nancy, vives en Málaga, pero ok. Pues eso, me gustaría hacer algo así para tus compatriotas, ¿eh? Pero eso requiere meses de trabajo. Entonces, el otro curso teórico que tengo fueron 3 meses. Entre grabación, edición, fue la leche, fue un trabajazo. Yo porque a veces lo anuncio, pero habréis visto, bueno, aquí ponemos 18C, ¿no? ¿Verdad? Cuando estamos en un carril de sentido contrario habitual, no podemos pasar por los conos e ir a los otros carriles, ¿vale? Estaría totalmente prohibido, ¿vale? Así que no, ni siquiera para adelantar. Bueno, 19, gente. Uno para México. Bueno, poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Es un trabajazo, de verdad, ¿eh? Hacer un curso teórico... La otra vez fueron eso, casi 3 meses entre grabación y edición. Fueron 8 o 9 horas de edición cada vídeo. Fue una locura. Bueno, Ani, México. Claro que sí. Bueno, ¿qué ponemos aquí, gente? En este tramo de la vía que está prohibido adelantar, ¿puedo hacer un cambio de sentido? Si está prohibido adelantar, ¿puedo cambiar el sentido? Sí, no. Bueno, ¿qué ponemos? No, salvo que lo permita la señalización con línea continua, no puedo adelantar. Con lo cual, cuando no se puede adelantar, tampoco se puede cambiar el sentido. Esas dos cosas van ahí, pegaicas. Venga, vamos a la siguiente.
para llevar un turismo de 3.000 kilos con un remolque de 800, ¿qué permiso necesito? Venga, que esta no es fácil, pensarla bien, que no es sencilla. ¿Qué decís aquí? Salud, Alic, ¿cómo estamos? 20C de Leisa dice la B96. Albert también dice B96. Luz Estela también. Víctor también. Todos apostáis por la B96. Vale, pensar que podéis llevar un turismo de cualquier peso con un remolque ligero. Un turismo de 3.500 con remolque ligero, sin problema. Es que ahora el remolque es pesado. Vale, pues con el permiso de la clase B, si llevo un remolque pesado, el conjunto no puede superar los 3.500 kilos. En este caso, los estoy superando, son 3.800. Entonces, entre 3.500 y 4.250 es la B96. ¿Vale? Por eso, en esta pregunta sería la correcta. ¿Vale? Y si es más de 4.250, ojo que es el B más E, que sería la A en este caso. Bueno, ¿qué ponéis aquí? Bueno, su vehículo no tiene luz antiniebla delantera. ¿Qué alumbrado debe encender en caso de niebla? Bueno, ¿qué ponéis, gente? En caso de niebla. Estáis poniendo aquí. Luz de emergencia ni de casualidad, que es la C. El alumbrado de posición y cruce, pero nunca el de carretera tampoco. Claro que se puede poner. Vale, respuesta correcta. La B, alumbrado de posición, cruce y carretera. Vale, gente. Vengamos a la 22. En una vía existe una línea longitudinal continua pegadita a otra discontinua. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A cuál le tenemos que hacer caso, no? En teoría. ¿A cuál le hacemos caso? Vale, dice. La A dice que ningún vehículo pasará. La B, que el carril que tiene más cerca la línea discontinua es reversible. Ya sabéis que carril reversible son dobles líneas discontinuas. Con lo cual ya, por eliminación, sacamos la C, gente. Bien, bien, bien. Os veo finos, ¿eh? Os veo finos. Bueno, los conos de la foto indican que se ha habilitado. ¿Qué se ha habilitado? SWAT, no pasa nada. Más vale tarde que nunca. Carril reversible, carril BAO, carril adicional. ¿Qué marcamos, gente? Pau, llegas a tiempo. Llegas a tiempo, Pau. Unai González, ¿qué horario tienen los directos? Pues Unai, estamos de lunes a jueves, de 7:30 a 9 aprox. ¿Vale? Horita y media solemos estar, ¿vale? Un par de test hacemos. Este es el test normal, entre comillas. Luego haremos un test en el que yo os pregunto directamente a vosotros, individualmente. ¿Vale? O ya os jugáis un poquito los cuartos, las cosas como son. Vamos a ver cómo lo hacéis, ¿eh? Con un poquito de presión. Venga, vamos allá. Ponemos la C, ¿no? Venga, hay que darle caña a este test, que hay que terminarlo ya. Venga, cuadriciclo ligero. Gente, ¿cuál es velocidad máxima fuera de poblado? Cuadriciclo ligero, ¿eh? Velocidad máxima es 24C, ojito. Pau 45, que es la C también. ¿Es recomendable los 91 test de AeroCloud? Sí, Rodrigo. Y un par de vueltas por lo menos, ¿vale? Para llegar finos, finos al examen, ¿eh? Claro que hay muchas parecidas, pero hay que machacar para tener las cosas claras, ¿eh? Bueno, ¿qué ponemos aquí? 24C, por supuesto, cuadriciclo ligero, max, es como un ciclomotor, máximo 45. Si fuera un cuadriciclo pesado, digamos, o no ligero, serían 70, fuera de poblado. 25, fuera de poblado, como norma general, ¿qué señalización deberá utilizar para advertir su propósito de adelantar? ¿Qué ponemos aquí? Si queremos avisar de para advertir de que adelantamos, ¿no? ¿Qué ponemos, gente?
Venga, Albert C, Esther C, Pau C también. Y en este caso es correcto, ¿vale? Nos corrijo, señalización óptica y si acaso el brazo, ¿vale? Venga, marcamos C, que nos queda un test por delante. Bueno, velocidad máxima para un vehículo mixto en una vía para automóviles. El mixto, recordad que está en la zona de autobuses mixtos y derivados de turismo, ¿vale? En carretera convencional, que es una vía para automóviles, ¿no? ¿Cuál es el máximo? Solo hay tres bloques, o realmente dos, fuera de poblado, ¿vale? Si os sabéis que el bloque de 80 son los camiones, furgones y conjuntos de vehículos, todos los demás serían 90. Pues en este caso, 90, ¿vale, gente? Venga, vamos, 27. Semáforo con línea blanca, así, ¿eh? Fondo negro. ¿Qué hay que hacer aquí? Una pregunta, profe, ¿existe algún emulador que pueda descargar en mi computador que simule bien el conducir un auto? Tengo un volante Logitech Assetto Corsa. De todas maneras, David Urbina, dentro de no mucho quiero montar un simulador en casa, un simulador con volante, pedales, caja de cambios y un simulador chulo, ¿vale? Es un siguiente proyecto que vamos a llevar. En aprobado la primera, haremos directos llevando yo el coche con 2-3 cámaras. Y yo creo que va a estar molón para responder dudas del práctico, hacer vídeos circulando, vídeos cortos, generar mucho contenido. Creo que puede estar muy guay, ¿no? ¿Qué os parece? Muchos ya lo sabíais, ¿eh? Pero bueno, como ha salido aquí el caso, pues en este caso prohíbe el paso autobuses y líneas, autobuses de líneas regulares y tranvías. Marcamos la B. Háblale de simuladores a Billy Cherokee, ¿no? ¿Se dedica a eso, no? ¿O qué? Me imagino. Bueno, vamos a la 28. En los coches con motor gasolina es recomendable para reducir emisiones iniciar la marcha cuando. Ah, no lo conozco a Billy Cherokee. ¿Pero que está en Instagram o está en YouTube? Mírate un vídeo suyo, verás la de pasta que tiene invertida. Hombre, yo no aspiro a... Sé que voy a gastarme dinero en el simulador, pero no voy a gastar a lo mejor 8.000 euros, o sea, rollo una plataforma que se mueva y... Pero algo que esté guay sí que me gustaría hacer, ¿eh? Bueno, él entiende, vale. Le echaré un vistazo a ver qué tiene. Porque sí, que tengo que documentarme, ¿eh? Las cosas como son. Ahí voy un poquito más perdido. Yo entiendo de enseñar a conducir, pero ahora en un simulador pues la cosa cambia. Bueno, ¿qué ponemos? La 28A. Un gasolina, conforme arrancamos, en teoría hay que tirar, ¿vale? Aunque yo os aconsejo que con la gasolina con turbo de hoy en día, que lo de arrancar y tirar, que esperéis aunque sea 30 segundos, 40 segundos, ¿vale? Que se caliente un poquito el turbo, siempre viene bien. Bueno, vamos a la 29. Este panel se coloca debajo de una señal de peligro para indicar... Ostras, vale, o sea, Billy Cherokee es un puñetero crack, ¿no? Yo quiero hacer algo más modesto, está claro. Pero para coger ideas puede estar guay, ¿verdad? Puede estar muy bien. Saxo Gaming. Sí, ese me suena también, Víctor. Ese me suena. Bueno, pues aquí 29C, la distancia a la que comienza el peligro. Es correcto, ¿vale? En esa distancia empieza el perfil irregular, ¿vale? 30, la señal indica que está en un callejón sin salida, prohibido pasar sin detenernos. ¿O qué quiere decir esto, gente? ¿Sí? Mira, nos queda la 30. Víctor ya lanza la B. Pau también, Rodrigo, Leisa. Bueno, vale, perfecto. Veo que lo tenéis controladito. Marcamos esta. Finalizamos. Venga, todas correctas, claro que sí. Y vamos a hacer el test. Venga, vamos a ver, a hacer un avanzado. Sí, estos son avanzados. Vengamos aquí. Ojito, vale, os explico, ¿vale? La dinámica. Vamos a hacer el encadenado. La idea es que solo conteste una persona, ¿vale? Solo tiene que contestar uno, no tiene que contestar todos. Eso sí, los que no contestéis en el chat lo ponéis, os lo apuntáis para saberlo luego. Y entonces una persona contesta y le manda la siguiente pregunta
a la persona que quiera. Esa es la idea. ¿Qué pasa, Paul? Muchas gracias. Entonces, lo que tenías que hacer es eso, es decir, digo, la 1A y le mando la 2 a Iker, por ejemplo, ¿vale? Por decir algo. Venga, Iker, que acabo de decir, Iker va a hacer la primera, ¿vale? Así que Iker, cuando ponga la primera, marcas, me dices quién quieres que conteste la segunda, para que vayáis con un poquito de fluidez. Venga, modo examen, 30 minutos, respondéis vosotros y ya vemos lo que pasa al final. Bueno, tenemos aquí esta. Así que, Iker, te toca. Respuesta y nombre, exacto, ¿eh? Respuesta y nombre. Para que veamos con fluidez, que luego nos falta tiempo para terminar, ¿eh? Vamos con el agobio. Bueno, ¿qué significa estas señales, gente? Aquí, Iker. Iker se lo está pensando. ¿Vale? No tenemos prisa, ¿eh? Dice, la 1 es la A, según Iker, ¿vale? Yo voy a marcar la que tú digas. Eden sexy. Venga, pues Paul. Paul, te toca la 2 y luego decides quién contesta la siguiente, ¿vale? Venga, la 2 te toca Paul. Paul, decide. Ahora, decide por todos. Esto está hecho un poco en equipo, pero cada uno pone su granito de arena, ¿no? Bueno, Paul, pero te toca contestar. Si has entrado al chat, tienes que contestar. Y si es el teórico, lo tienes que pulir. Venga, Paul. ¿Cuál es? Paul decide. C, la Isa, ¿no? Venga, Paul. Paul ya dice que es la 2C. Que Paul dice, viaje en el que es aconsejable planificar los descansos que se van a realizar según Paul. Y Leisa, te toca la 3. Sin prisa, ¿eh? Vehículo de 5 plazas, incluido conductor. ¿Cuántos menores de edad, de estatura igual o inferior a 1,35 pueden viajar como máximo? ¿Qué decís? 5 plazas, incluido conductor. ¿Cuántos menores de estatura igual o inferior a 1,35 pueden ir? Salseo empieza ya. Leisa se lo está ahí pensando. ¿Cuál será? No sé, no sé. No sabemos, gente. Bueno, Leisa dice que es la B. Y Leisa la tiene que mandar ahora. Leisa se la manda. Marcamos la B. Y Víctor, te toca la número 4, ¿vale? Tú decides, chaval. Venga, crack. Esta es para Víctor. Si arrastra con su turismo un remolque ligero, quiere decir de hasta 750, está obligado a llevar entre sus accesorios un equipo homologado de detección de extinción de incendios. Llegaré con vos al final del día. Iker, me examino el 14, espero aprobar. Seguro que sí, Iker. Dale caña, leches. Tenéis que apretarle, ¿eh? Víctor, manda la siguiente. Víctor aún no ha dicho, ¿no? No, Víctor está ahí pensándola. 4B para Pau. Pau, te toca, ¿vale? Ir repartiendo, ¿eh? Repartiendo, para que todos vayan contestando. Cuando está todo el mundo más o menos, ya vamos ahí, que vais repitiendo y tal. Bueno, 4B, toca a Pau. Pau está por ahí, yo creo que sí. Vía de doble sentido, el vehículo rojo adelanta correctamente. Vía de doble sentido, el rojo adelanta bien. ¿Qué dice Pau por ahí? ¿Puedo adelantar el coche rojo? Sí. No. ¡Ostras, tú! Esther, vaya palo que te dan. Leches. A ver, yo también te digo una cosa. Si yo tengo la aplicación de AEOL por 10 euros, juego lo mismo, pero todos los test. Yo cuando alguien me compra los test, le pongo toda la familia. Yo no le recorto. Le pongo los 91T, los avanzados, los temáticos, los no sé qué. Todo. Sí, es una vergüenza, en serio, Esther. Es una vergüenza. Y una renovación, 300 euros, me parece una opción increíble. Mira, os voy a contar una cosa, ¿vale? Porque me ha parecido, por lo de Esther, me parece fatal, 300 euros. Pero es que una chica también del País Vasco, que ha suspendido el teórico 2 veces y le gustaría hacerlo conmigo ahora, ¿no? Con la academia online.
Y yo, sin problema y tal. Dice, ella le cobran en el País Vasco 250 euros por renovar. La tasa de tráfico, yo la recuerdo, son 94 euros. Todo lo que se cobra de más, lo cobra la autoescuela. Puede cobrar más, menos, pero 200 o 300 euros me parece una brutalidad. Entonces yo le he dicho, puedes cambiar de autoescuela a cualquiera que tengas al lado, que te guste más, por lo que sea, tal y cual. Vale, ha ido a preguntar, dice, vale, pero ¿cuánto? O sea, le querían cobrar 120 euros por recoger sus propios papeles. O sea, el psicotécnico. O sea, me parece un robo a mano armada, una estafa, una increíble, ¿eh? Esa autoescuela de Vitoria, creo que es. Increíble, ¿eh? O sea, es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza, de verdad, ¿eh? 300 euros una renovación. 200 euros de. Mira, os lo digo con la mano en el corazón. Yo, antes de tener la autoescuela, yo, no, de verdad, yo no tenía ni idea de cuál era el trámite para hacer una renovación de examen. O sea, el papeleo que hacía falta, el tiempo, tal. O sea, se tarda 5 minutos en hacer ese papeleo. Yo no digo que no se cobre el trabajo, hay que cobrarlo, está claro. Pero otra cosa es abusar. Y yo, 200 euros de ganancia, 200 euros por un trámite de 3 minutos, me parece una exageración, ¿eh? En serio, ¿eh? Me parece brutal. O sea, no me parece bien. No me parece bien. Bueno, perdonad aquí, ¿eh? Que me he liado yo hablando. Vale, que me he liado hablando. Pau, ¿a quién se la pasas, Pau? Sí, me acuerdo que lo dijiste, Esther. Pero es que hoy me han vuelto a decir algo parecido. Y Pau ha dicho que es la. Tiki, 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 que se nos va el tiempo. Vale, Esther. Y Pau ha dicho la B. Vale, la B. Venga, perfecto. Esther, te toca a las 6, ¿vale? Perdonad ahí, luego iremos corriendo con el tiempo, ¿eh? Que tenemos. Uy, 7 minutos. Pongo el tiempo ahí, ¿vale? Venga, Esther, te toca. Exacto, es lo que le he dicho a la chica. Oh, dice, oye, ve al psicotécnico, te da una copia y hasta luego. El único papel que te hace falta para cambiarte a autoescuelas es el psicotécnico. Y punto, vas al psicotécnico, pides una copia y hasta luego, Mari Carmen. Venga, 6. A ver. Esther dice que la C. ¿Y a quién se la manda? La 7. Aquí estamos denunciando, ¿eh? Claro que sí, hombre. ¿Quién no la hace bien? Que la pague, claro que sí. Y lo que ha hecho Malika, perfecto. Se pide un duplicado y te olvidas. Esther, ¿quién contesta a las 7? He de una pregunta. Yo tengo para sacarme el carnet de moto durante 2 años. Pau, te hacen un rebote, ¿eh? Pau, rebote. Venga, Pau, te acaban de rebotar, ¿eh? Libro de reclamaciones. Depende. Si hay un contrato firmado con todas esas cosas, pues poco se puede hacer. Pero yo me he cambiado de autoescuela y hasta luego. Los contratos privados no valen de nada, ¿verdad? La B no indica el tipo de vida, así que la B, ¿vale? Johan, hola tío, ¿cómo estamos? Bueno, esta le toca contestarla a Pau y a ver quién se la manda. No se la mande otra vez a Esther, que los demás también contesten, ¿eh? Vale. Pau dice la B. Es difícil examen teórico. Nada, dándole caña no es difícil, ¿verdad que no? Bueno. No, Pau, mándala para otro lado. Que tiene que responder más gente. ¿Vale, gente? Si no, ya habéis respondido dos cada uno ahora mismo. Que se quede ahí. Pásala por otro lado. Pau, a otra persona. Y que siga otra, por otro lado. Y así contestamos todos. Bueno, si no contesto yo, ¿eh? Venga, Hanma. Hanma Crypto, ¿no? Te toca. Y Pau ha dicho la B. Y Hanma Cristo. ¿Hanma Cristo? Hip, cripto, de criptomoneda, ¿no? Vale. Pues aquí ponemos la B que ha dicho Pau. Y vamos a la 8. Hanma, te toca. Hanma Cripto, te toca. Vamos a ver qué contestamos ahí. ¿Está permitido realizar competiciones de velocidad en vías públicas? Una pregunta. Yo tengo que sacarme el carnet de moto durante 2 años. Si me saco las prácticas después del plazo de 2 años, y me apunto a la autoescuela, tengo que volver a pagar al año. Depende de Paul del contrato que tenga firmado. ¿Vale? Depende del contrato. Depende de las condiciones que uno haya firmado. Entonces, depende que tengas que pagar algo o no. Depende de ellos. Bueno, aquí, Hanma Crypto. Estamos ahí pensando a ver cuál es la buena.
Pues qué asco que no me den la aplicación entera. Eso no lo entiendo. Que te cobren y no te la den, me parece una estafa así bien. Te toque irte a la autoescuela a hacerlos. Eso es para que la gente vaya a la autoescuela, supongo. Pero si pagas para hacerlo en casa, dámela entera, dame el 100%. Bueno, Jama Grito dice C y Leisa te toca, ¿vale? Leisa te toca la 9. Diego, Quark, ¿cómo estamos? Estamos haciendo unas preguntas encadenadas. Una persona responde y se la pasa a otra. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Cómo estamos, Alex? ¿Cómo estamos? Pendiente, descendente, prolongada, como deberá conducir para hacerlo eficiente y segura. Le toca a Leisa. ¿Qué contrato tiene firmado con tus alumnos? O sea, cero abusivo. O sea, contrato. Ellos saben las cuatro condiciones que hay: lo que vale una práctica, lo que vale el teórico, lo que vale una renovación. Sin cosas raras, no sé. Y aparte, luego mis alumnos tienen muchos detalles. O sea, es verdad. Si le regalo una práctica al examen, o yo qué sé, yo tengo detalles. Yo no quiero ser una autoescuela que vaya sangrando a la gente. O sea, yo ya creo que cobro un buen dinero por las prácticas, porque valen dinero y cobras. Y el modelo de negocio que tengo, pues me lo puede permitir el tener detalles con mis alumnos. Es verdad. Bueno, aquí Leisa dice 9C y le toca a Diego, ¿vale? Pendiente descendente prolongada, ¿qué hay que hacer para ser eficiente y seguro? Diego, te toca. Diego Quark. Y luego le pasa la pregunta a otra persona. Alejandra Aldana, Eden, te escribo un Insta para ver si me puedes dar información. Sí, claro que sí, claro que sí. Alejandra, pues me hablas luego y te hablo a mí y te contesto en conforme pueda, ¿vale? Que conforme termina la del directo tengo que subir contenido a YouTube y cuatro cositas, pero vamos, yo siempre me gusta contestaros. Tu información de lo que haga falta. Bueno, Diego. Diego, ¿qué dices? ¿Estará Diego? ¿Se ha ido Diego? ¿Estará aquí aún? Diego Quark. Así se ha conectado y se ha ido, ¿eh? Nos comemos el tiempo, ¿eh, gente? ¿Tienes esos buenos? ¡Ve, Pau! A Pau ya ha tocado tres preguntas, ¿eh? A Pau ya contesta tres. A otro, mándame a otro. Elige a otra persona. Quiero que contestéis todos un poquito, ¿eh? Un poquito. Luego si al final repetimos no pasa nada. Pero llevamos 10. ¿Qué hago? Que van a por Pau. Pero Pau se las sabe todas. Venga, Alejandra. Venga. Marcamos la B. ¿No? Diego ha dicho la B, pero ahora es para Alejandra. Alejandra, te toca, ¿eh? No te escapes, que has entrado al chat un momentito. Y Alejandra, te toca responder la O número 11. Y decirme a quién se la mandas. Me da que hoy no nos alcanza el tiempo. Hostia, hay que apretar, ¿eh? Venga, Alejandra dice la C. Y Alejandra, ¿a quién se la mandas? Rodrigo quiere una, ¿eh? Yo no digo nada. Rodrigo quiere una preguntita. Víctor, bueno, Víctor. La 12 le toca a Víctor. ¿Qué indica esta señal? Luego repasamos, ¿eh? Luego hacemos un repasito rápido de este test. ¿Vale? La repasamos rapidito. Algo habrá hecho Pau que le están dando caña, ¿eh? Enviándole preguntas. ¿Cuál es la complicada, de verdad? La 12. Víctor responde la 12 y nos manda a la siguiente víctima, ¿eh? Víctor nos manda a la víctima. Rodrigo, venga, va. 12B. Rodrigo, 30. Te toca. ¿Eh? Tú lo has pedido. Tú ya es. No se me enfoca. Ojo, ahora no valen excusas, ¿eh? Vale, si no se ve bien, cámbiale la calidad. Pones ajustes, calidad avanzado y pones 1080 y se va a ver de lujo, ¿eh? Que estamos emitiendo aquí con un ancho de banda brutal, ¿eh? De 1 giga. O sea, se tiene que ver guay. Eso, cambié la calidad y ya está. Eden, es cierto, sacar el carnet rápido en Cuenca. Dicen que en Cuenca es más sencillo, pero te toca irte a Cuenca, su lista te espera, no lo sé. Tampoco te lo puedo decir, pero dicen que es más sencillo Cuenca. Bueno, a ver. Rodrigo dice que es la B, ¿vale? Solo contesta Rodrigo.
vamos de una en una, ¿eh? Aquí va respondiendo una persona y le pasa la pregunta a otra. Los demás lo vais apuntando para luego corregir el test, ¿eh? Si habéis fallado alguna. No sé por qué, pero todas me resultan fáciles. Bueno, eso porque lo lleva bien, Iker. Las cosas como son. Vale, Rodrigo, ¿a quién le mandas la 14? Rodrigo dice, acordad que cuando pongáis cuál es la buena al que os haya tocado, ponerme para quién va. La 13 es facilita, ¿no? Venga. Ha faltado a Rodrigo decir. Vale, Malika. Malika, Karim, te toca decirme la 14. Me dices cuál es y luego, pues, quién responde. La número 15. Malika, tienes ahí tu momento de protagonismo. Y tú haces algo parecido. Es más fácil que en Barcelona. No lo sé. O sea, de. O sea, entre Elche y Barcelona estamos hablando. Pau, para mí también llevo. Ah, vale. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Malika está pensando. Vale, 14B, Esther. Ah, vale, vale, vale. Sí, entre Elche y Barcelona, yo creo que será más fácil Elche que Barcelona. Seguro, seguro. Bueno, 14B y le toca a Esther la número 15. Esther contesta a esta y le mandas a otra personica. A quien quiera recibir una pregunta. Un dardo. ¿Eh? El tiempo medio de reacción de un conductor. ¿Cuál es el tiempo medio de un conductor, gente? El tiempo medio de reacción, ¿eh? Ojito. Este de Barcelona capital. Cómo mola Barcelona, ¿eh? Está muy guay. Muy guay. Ahí tiene que haber un tráfico horrible, ¿eh? Eso seguro. Bueno. ¿Qué decís aquí? Pau de Pineda de Mar. Malika no ha contestado aún. Malika, que nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Vamos apretados ya. Malika aún no ha contestado. Se la está pensando mucho. Atención. Ah, sí, Malika, sí. 14B, Esther. ¿Le toca a Esther? Ah, soy el empanado, soy yo, perdonad, ¿vale? Esther dijo que la ve. Y Esther. Perdona, perdona. Estoy empanado, perdona. Vale, ¿y a quién se la mandas? ¿A Albert? Albert. Venga, ya está. Es que a veces veo tantas cosas que se me va soltando al cielo, gente. Me pongo a leer y tal. Digo, uy, ¿a quién la había tocado? Es la edad, la edad. Venga, ahora sí, ya me he ordenado la cabeza, la mente. Está Albert contestando o pensando. Murilo Polanco dice, saludos máquina grande Den. Hoy empecé las prácticas con el coche y te prometo que no atropellé ningún peatón. Bien. Eso es que la cosa va bien, ¿eh? Los peatones por ahora están por ahí a salvo, ¿eh? Tienes un Iker, tienes un porcentaje de errores bajísimo, está genial. Lo vas a sacar seguro. Segurísimo. 1, algo es poquísimo. Bueno, ala, Pau. Suad. Venga. Pau de coña, ¿no? Venga, Suad, te toca. Albert ha dicho la B. Y Suad, te toca contestar la 17. Suad, el Garrubi. El Garrubi. Una sola vez lo calé en hora y media. Está bien, está bien. Hay que calar poco el coche para que dure el embrague. Cago en la leche, el motor de arranque. Está bien, ¿eh? Paséis el primer día, está genial. Yo sé que también le ponéis más cuidado al embrague los primeros días que luego. Pues luego vais confiando y luego vais calando más el coche porque ya no le prestáis tanta atención. Pensáis que lo tenéis dominado y luego no es así. Entonces se va calando un poco más, ¿eh? Bueno, Swat, tienes que decirme la 17. Swat dice que es la A. Y le pasas la pregunta bomba a... ¿A quién se la pasamos? No quiero ser pesado, pero se acaba el tiempo. No, vamos bien, Leisa. Nos hemos... en serio, nos hemos visto en peores, ¿eh? La semana pasada que
quedaban 4 minutos y 8 preguntas o algo así. A ver, Swat dice que Murle, ¿quién? Ah, Murilo. Venga, Murilo, no te escapes, Murilo, No te escapes, Murilo, que te toca la 18. Del Rabar de Barcelona, qué bueno, qué bueno. Bueno, cuando vayamos para allá me aconsejéis ya algún sitio para comer y esas cosas, Natalia, hola, lo siento, siempre estoy tarde, no pasa, Natalia. Ole, créeme que gracias a tus vídeos ya tenía toda la noción de cómo va el tema. Ya solo queda dominar los pedales. Ole. Grande, Murilo. Sobre todo el borne. ¿Cómo el borne? Me da muchas esperanzas. No, en serio, Iker. O sea, es un índice de fallos bajísimo. Está genial, Ali, que había que contarte algo por ahí, Bueno, Murilo ha contestado. Murilo, no te escapes, que tienes que decirme cuál es la buena. Yo también he entrado tarde. Murilo no contesta, nos comemos el tiempo, gente. A alguien le va a caer alguna pregunta ahora que acaba de entrar al chat. Yo estoy en la Virgen de Bar de Barceloneta. Todos conocéis todos, todo cerquita, claro. Víctor también de por allí. Bueno, en calzadas de doble sentido de circulación y tres carriles separados por líneas discontinuas, ¿se puede utilizar el carril más situado a la izquierda? Murilo dice que la ve. Murilo, dime ahora a quién le mandas la siguiente pregunta, la 19, ¿vale? Zoe, ¿cómo estamos? Aquí el mítico Zoe, por cago en la leche, ¿cuánto tiempo? Uno de los clásicos, Aquí... sacando el teórico, qué bueno. A ver si Murilo nos dice quién contesta la siguiente. Quiero pasar directamente el práctico sin aprobar el teórico, profe. Eso está complicado, Rodrigo. Está jodido, En serio. También cuando vengas tenemos las mejores discotecas. Ole. Aquí estamos. Pasado mañana tengo el examen práctico. Qué bueno, tío. Qué guay. Me alegro mucho. Eso es que la cosa va ya fina, Murilo dice que Esther. Venga, Esther. Marcamos la B. Esther, te toca la 19 y se la mandas, que ya hay gente nueva por el chat, como Zoek por aquí, que voy a contestar alguna. Zoek, lo que pasa es que estamos haciendo, la contesta una persona y se la manda a otra. Entonces solo contesta uno y se la manda a otro. Eso es lo guay. Nos vamos al pachá. Vamos al pachá, gente. Hay que irse, va. Sé que irse, va. Sin problema. Yonela, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí, por supuesto, muchísima suerte a Zoek. Me imagino que el coche lo estará llevando bastante guay, que irás en clase bien. Si vamos al examen, porque las cosas van finas, Bueno, Esther dice que la C y se la manda a... Esther se la manda a... Vamos a ver. Algunos fallos he tenido hoy en la práctica, no te preocupes, Zoek. O sea, es totalmente normal tener errores el día antes del examen, dos días antes. Todo el mundo tiene fallos, Se la pasamos a Albert, ¿no? Venga, Albert, te toca la siguiente, ¿vale? Albert, te toca. Pues Zoek, os digo, mira, un alumno mío que aprobó hace nada, a la primera, en el simulacro se comió un semáforo en rojo. Iba súper rayado. Y digo, ya verás, como no te comes ninguno el día del examen. Y dice, pues eso es verdad, ahora me fijo un montón. Y digo, ¿ves? Y llegó y aprobó, y lo hizo súper bien. De verdad, O sea, que no os agobéis por los fallos de las clases, sino que nos tienen que valer para estar más concentrados, ¿vale? Si cabe para la prueba, ¿vale? Pero los fallos de una clase siempre son buenos porque nos hacen estar con un poquito más alertas, ¿vale? Y estar más alerta para el examen es fundamental. Bueno, aquí en Albert se la pasa a Alin. Venga, Alin, te toca la 21, tío. Alin, no te escapes, Contestamos. Esther, yo quiero probar el teórico ya, venga que sí. Mira, mi alumna fue el otro día al teórico y fue con entre un 7 y un 8% de fallos. ¿Vale? Que hablamos de entre 1,5 errores, ¿no? 1,5, 1,8, más o menos, o 2 errores de media. Y aprobó con 2 fallitos. ¿Vale?
sea que con un 2% como lleva Iker, por ejemplo, por ahí, eso está más que controlado. Bueno, ¿a quién? Alin. Eso sí, la última semana estuve encima de ella, pero completamente. O sea, en plan, todos los días, venga, ¿cuántos test has hecho? Venga, no, apriétale un poco, venga, no sé cuánto. La última semana se hizo 4 o 5 mil preguntas, o sea, a saco, a saco. Verdad. Entonces la motivé mucho y se puede, claro que sí. ¿Verdad? Pero es que no es lo mismo coger la media del último mes que la media de la última semana. Cambia la cosa, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, un 4% de fallos también está bien, está muy bien. Es un fallo de media, está genial. Bueno, hemos dicho que quién contestaba, Alin, ¿no? Alin no ha contestado, no me ha dicho aún. Alin, piensa rápido que tenemos 9 preguntas para 5 minutos. Ya vamos, ahora sí que vamos jodidos, ¿eh? Yo no digo nada, pero vamos jodidos. Ah, vale, 22 para Leisa, perdona. ¿Y qué pregunta has puesto? La 21, ah, perdona, perdona. Venga, Leisa, te toca. Si veis que me empano, me lo ponéis por ahí otra vez, ¿eh? Que el chat va corriendo y no me he dado cuenta. Venga. Leisa, te toca. Oye, Den, que la 20 te respondí primero la A, pero la corrijo la B. Vale. Vale, Leisa dice aquí 22 B, espera, voy a poner la 20. Me dices que no es la A, que es la B. ¿Vale? 20B, ¿vale? He puesto 22 Leisa B. Y se la manda a Víctor. Te toca, Víctor. Hay que apretar, gente, de verdad, hay que apretar un huevo, porque tenéis que ir a saco, ¿eh? Venga, Víctor. Ya no nos entrenemos, ¿eh? No nos entretenemos nada, ya. Respuesta y persona, respuesta y persona. Víctor, venga. Respuesta y persona. Víctor. Venga, Esther, te toca. Esther, te ha tocado. 3 minutos, gente. Vamos, vamos, si veamos jodidos, ¿eh? Y vamos sobrados, tal, ¿eh? Venga, Esther, te toca. Espero que no explote el ordenador. Eso espero. Esther dice que la A y se la pasa a... ¿A quién se la pasas? Rápido, 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 rápido. Bueno, marco la A. Venga, contestar todos a saco. Contestar todos a saco. Contestar todos a piñón. Que no hay tiempo de pasar los... Venga, Albert, contesta. Albert, Albert. Rápido, fugaz. 25A. Venga, va. La 26, gente. Leisa, te toca la 26. Sin presión, ¿eh? Pero dale caña, gente. 26 dice que la A. Y se la pasas. Tenéis que pensar a quién se la pasáis, ¿eh? Si no, no llegamos, gente. Qué apretados. Siempre vamos. Siempre, al final. Siempre hemos sobrado y luego final de culo. Bueno. La A marcamos aquí. Venga, marcamos la A. Alin. Alin, te toca. La 28 para Alin, venga. Alin, rápido. Crack. Que Alin, te tengo que comentar algo antes de cerrar el directo, ¿eh? Alin, te toca la 28. Rápido, fugaz. Raudo, como diría Gandalf, ¿eh? 28B, Ionela. Ionela, te toca la 29. Ionela, por favor, contesta. La que tú quieras. La que tú quieras. Javier Rey, ¿cómo estamos? Ionela, por favor, contesta y ponme una persona que se juegue, que se lo juegue todo. Última carta. Porque la última persona va a tener el tiempo. Ah, te lo digo, Alin, cuando terminemos. Ionela no contesta, por favor. Ionela dice Ley. Vale, Leisa, te ha tocado, ¿vale? Leisa, te toca la última. Vaya lujo, ¿eh? Un minutito para contestar una, por favor. Bueno, Leisa, te toca la última. Sin presión, ¿eh? 40 segundos.
Leisa suele ir rápido. Leisa dice la A, ¿vale? Ya tenemos la 30. Nos han sobrado 30 segundos, gente. No pude leer. Seguro, quedan 24 segundos. Lee mejor si quieres, ¿eh? Yo, hasta que queden 5 segundos, espero. Siempre me deja el marrón del final. Bueno, marco entonces la A. Ya 100%. Marcamos. 1, 2, 3. Marcamos la A. Hecho, ahora sí. Finalizamos test. Y tenemos 7 fallos. Por favor, gente, ¿qué está pasando? Últimamente estamos palmando, ¿eh? ¿Eso es por la presión? Ahora, vamos a comprobar si han sido los fallos más al principio, que íbamos de tranqui y tal, o han sido más a ultimísima hora, ¿vale? ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Habrá cambiado Albert para bien? ¿Habrá cambiado para mal? Bueno, vamos a verlo. Resultado. Para que veáis que las prisas no son buenas, ¿eh? Bueno, está, hemos empezado bien, ¿eh? Hemos empezado... ¡Buah, qué fácil, tal! Caso de niebla, no podemos superar la velocidad indicada. Exacto, ¿vale? Está bien, caso de niebla, el panelito ahí bajo. Fantástico. Un viaje hay que planificarlo, los descansos que se van a realizar, se prepara cada 2 horas, dónde me tomo el café, más barato, más caro, ¿vale? Pero planificar sobre todo el tiempo, ¿no? Es importante. Y que es verdad que la primera la he acertado fácil. Bueno, esta también creo que es de Leisa, creo que sí. Vale, con lo cual si hay 5 plazas, hay un conductor, pues nos quedan 4 plazas para niños o para quien se quiera montar. ¿Vale? Gracias, canal. Bueno, vamos a la 4. Dice, venga, tenemos un remolque, un turismo con un remolque ligero. Todos los remolques tienen que llevar su extintor. ¿Vale? Rueda de repuesto no. Pero remolque, extintor sí. ¿Vale? Y alguna me acuerdo, ¿eh? No todas. No todas. La 20 creo, sí que me acuerdo porque más o menos lo de Albert que ha habido que cambiarla. Pero si no, no. De todas, ¿no? Bueno, en esta vía de doble sentido, el vehículo rojo adelanta correctamente. Hemos dicho que no, porque la calzada no tiene prioridad. Exacto. Si es una intersección en la que no hay prioridad de paso, pues no se podría. Prioridad de paso y señal que lo indique, como un semáforo en verde. Está de Pau, ¿no? Si al principio habéis estado ahí Esther, Pau, Esther, un 2 y 2, ¿no? O 3 y 2. Habéis estado ahí monopolizado. Ojo aquí, ¿eh? El accidente que más sufren los ciclistas es el frontolateral. No es la salida de la vía. No es que el ciclista se salga ahí... no se suele salir mucho de la calzada, pero el fronto lateral, ¿no? Digamos, de frente y lateralmente, es donde, cuanto más, ¿vale? Cuidado con esta, ¿eh? Ciclistas, fronto lateral. Bueno, esta está bien, ¿vale? Esta es todos los camiones y furgones, y da igual la masa que sea, ¿vale? En este caso, cuando sale el camión solo, todos los camiones y furgones, y da igual el peso, ¿vale? Está bien. Venga, esta. ¿Está permitido realizar competiciones en las vías públicas? Sí, sí, el ayuntamiento pues te deja, o la autoridad competente, ¿vale? Lo de el agente de autoridad con la bandera de color verde, no, en todo caso sería roja, ¿no? Como calzada cerrada al tránsito, ¿no? Como el Gran Premio de Mónaco, como dice ahí Albert. Bueno, vamos a la 8B, a la 9, perdón. Mañana lo miro todo, no pasa nada, que hay fallos, que es solo por tiempo, se va todo muy bien, poco a poco. Eso es, la presión a veces. Bueno, pendiente descendente, una relación de marchas que al soltar el acelerador el motor retenga el vehículo. Exacto, eso es lo que se llama el freno motor. Yo cuando bajo marchas intento llevar una marcha corta para que así el motor retenga al vehículo en sí, ¿no? Y tengo que frenar menos y los frenos se calientan menos. Alejandra, el viernes casi tengo un accidente por culpa de un tonto al volante, hostias. En práctica, ¿no? Me imagino, Alejandra. Bueno, esta la ha puesto bien Leisa. Vale. Aquí ha habido fallito. Un turismo le está permitido circular si tiene roto el espejo izquierdo. No, cuando el conductor no pueda ver la circulación por detrás. Esta no salió el otro día. Vale. El izquierdo tengo que llevarlo sí o sí. Pero Si se puede ver la circulación por detrás, sí que se podría ir, digamos, con el central y el derecho, si los tienes, ¿vale? Pero si no se puede ver, no. Venga, vamos aquí a la 11. Esta se ha fallado, ¿vale?
paso a nivel sin barreras de más de una vía férrea. ¿Vale? Con o sin barreras es cuando está la marca vial en el suelo. Alejandra, ponte cámara en el coche. Yo siempre tengo cámara en el coche. Esa es mía, no pasa nada, Alejandra. Eso es que el teórico ya se nos ha quedado un poquito ahí más perdido, ¿eh? Normal, esto no se suele fallar si no, si hace tiempo que no se está uno con el teórico. Pero es sin barreras con más de una vía férrea. Bueno, ¿qué indica esta señal? Bifurcación hacia la izquierda en calzada de tres carriles. Exacto, facilita. Bueno, el ciclomotor ya sabéis que no puede ser superior a 50, ¿vale? Máximo 50. Facilita. Cuando apagamos el intermitente, cuando nos hemos cambiado completamente de carril, ahí quitamos el intermitente. ¿Vale? Solo ahí. ¿Vale? No cuando termine el adelantamiento, sino me he cambiado de carril, me termino de cambiar, ahí. 15. El tiempo medio de reacción está bien, entre medio y un segundo. 0,75. Guay. ¿Vale? Tiempo medio de reacción de cualquier conductor, más o menos. Bueno, para adelantar a un turismo, ¿qué separación lateral debemos de tener? Nada, un turismo, la normal, la distancia proporcional a la anchura de la calzada. ¿Dónde está tu autoescuela? Pues está en Elche. En Elche, Alicante. Ahí estamos. Donde hago todos los simulacros y todo esto. Ahí estamos. Desde hace ya... Mi autoescuela lleva abierta desde septiembre. Yo he trabajado con profesor, pues, desde 2008 que tengo el título. Pero la autoescuela en sí desde septiembre. Y estoy muy contento. Muy contento, la verdad. Por cómo ha cambiado mi vida. Porque me dedico un poco... Estas cosas yo no las podía hacer antes. Me dedico a la parte teórica, a la práctica, a las redes sociales, pues voy ya como quiero, o sea, no sé. Voy un poquito a mi aire y estoy muy contento con el cambio. O sea que mola. Un tour por tu autoescuela, si es que no tengo autoescuela, Albert. Mi autoescuela está aquí. Esto es mi autoescuela. Mi autoescuela, yo no tengo local. Yo tengo un coworking. Coworking, no sé si sabéis lo que es. Es un lugar donde trabajan varias empresas, ¿no? Entonces yo tengo como... la autoescuela, el nombre de autoescuela está dentro de ese coworking. Con lo cual yo local mío propio no tengo. Yo lo hago todo online. O sea, el teórico yo lo gestiono online con la gente. Tienen el curso, tienen los test, tienen los directos en YouTube que hago, que es una formación yo creo que muy buena. Porque doy incluso más servicios con autoescuela tradicional. Tengo clases teóricas. El curso teórico es la releche. Está muy guapo. Y eso solo lo tengo yo. Y de verdad que yo creo que son buenos servicios. Y luego la gente se puede inscribir desde mi página web, hacer los pagos, luego para la parte práctica, sí que estamos ahí, ¿no? Es presencial. Pero todo lo hacemos así, ¿vale? Online. Así que no puedo hacer un tour. Haría el tour por mi casa, ¿eh? Bueno, vamos a la 17. Y os voy leyendo también. El agente. Vale, ¿cómo dice que me tengo que detener el agente con bandera roja? No, ni con bandera amarilla, con el brazo hacia abajo, ¿vale? Inclinado, me dice que... Eso, no, prácticas online no, prácticas presenciales, ¿eh? Sí, el coche está muy guay. Lo raro sería hacer prácticas online, ¿no? Eso es verdad, sería raro. Así que estoy preparando un curso online. Curso práctico online, eso sí. Que lo tengo ya a puntito. Fue en carril acelerado, nos vemos a incorporar a la vía, ya estamos casi dentro del carril y un tonto aceleró y nos dejó entrar, menos mal, mi cuñada se percató y frenó a tiempo, hostias. Pues vaya tela, Alejandro. Vaya tela. Es que hay mucho loco, por ahí, por el mundo. Por eso hay que cuidarse mucho las espaldas, mirar mucho los espejos. Tienes que estar encima de la gente, de verdad. Bueno, calzadas con doble sentido, ¿puedo coger el carril de la izquierda en una vía de tres carriles? No. Como mucho el central para girar a la izquierda o adelantar. Pero aquí no cogería nunca el izquierdo del todo en este tipo de vías. Porque es doble sentido y tres carriles. Máximo central y para esas dos circunstancias. 19. Ciclos. El vehículo que... Dos ruedas por lo menos. Accionado por su conductor mediante pedales o manivelas. Motor, olvidaos. Un ciclo no tiene motor. Vale. Javier Rey. Las nuevas señales aún no están en vigor. Por eso no las vais a ver en ningún test, ¿vale? ¿Puedes hacer algún test de preferencias? Hoy ya no, hoy ya es el segundo que hacemos. Pero bueno, podemos hacer un test temático para otro día, ¿vale? Pero hoy ya hemos hecho estos dos.
También podéis ir preguntando cosas, si tenéis dudillas, ¿eh? Pero las nuevas señales, Javi Rey, tienen que aprobarse en el Congreso, que entren en el BOE. O sea, se dice muchas cosas, pero luego hasta 2024 no las vais a ver en un test, ¿eh? Sí. Bueno, línea de borde de calzada, ¿se puede atravesar? Sí, cuando sea necesario y la circunstancia lo permita, ¿vale? No hay problema, no es línea continua. Y lleva un remolque, flipas. Encima un remolque tiene que ir más tranquilito, ¿eh? Esta es la de Albert. Mira, Albert la ha cambiado para bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Cierto, cierto, ¿eh? Crack. Por Javi, empezamos a las 7 y media los directos, tío. Actívate la campanita del canal de YouTube. Te llega seguro. A mí se me activa, siempre. Empiezas tu propio directo en media hora, tal. O sea, siempre media hora antes os avisa. ¿Vale? Activa la campanita en todas, en el canal de YouTube y ya está. ¿Por qué veo en mi ciudad muchas señales tapadas? Ni idea. Ni idea. A lo mejor van a cambiar ciertas cosas de la calzada y tal. Entonces van a cambiar las señales, pero no porque sean señales nuevas. Bueno, ¿cuándo podemos volver a adelantar? Exacto, cuando encuentre la señal de fin de prohibición de adelantamiento o fin de prohibiciones. ¿Vale? Cuando acaba el peligro, acaba la prohibición de velocidad, pero no la de adelantamiento. ¿Vale? O sea, que no hay nada nuevo en el teórico, no hay nada nuevo. Por ahora no. Irán metiendo preguntas poco a poco de hadas, de los sistemas de seguridad nuevos de, que hay en el vehículo. Como el control de velocidad, eso que te despierta cuando te duermes. De eso irán haciendo cositas. Un día haremos un test de eso. Y así os sorprendo. ¿Vale? Mira, mañana vamos a hacer un test de hadas. Que lo ha hecho AEOL. Son exclusivos de AEOL. Para que la gente vaya viendo cómo va la historia. ¿Vale? Y mañana es un test de 30 preguntas que no habéis hecho nunca. ¿Qué os parece? Mola, ¿eh? Venga, mañana test de hadas. Garantizado. Aparte están en la aplicación, ¿eh? Solo que tienen que estar activos. Bueno, está claro. Los camiones de más de 3.500 son los que se les prohíbe el adelantamiento. Venga, vamos a la 23. Antes de repostar combustible es necesario parar el motor, desconectarlo todo, está claro. Todo lo que sea eléctrico y el motor se apaga. En tu aplicación nada, ¿no? Ya. Situado en un vehículo que identifica la señal V25, distintivo ambiental. Vale, esto es para el nivel de emisiones y lo que contamina, ¿no? El vehículo. ¿Cuántos test hay que hacer para probar más o menos? Pone, por lo menos 200 y muy seguidos. No vale 200 en 3 meses. 200 en 2 semanas estarías para probar. Pero eso hay que apretarle para hacer 200 en 2 semanas. Bueno. Vale, un giro muy cerrado. Vale, si es un giro muy cerrado, muy muy despacito, lo que no puedo hacer es coger el freno delantero fuerte, porque puedo bloquear la rueda y me voy al suelo. Está bien. Bueno, aquí hemos fallado. En esta vía deben de obedecer las indicaciones del semáforo situado a la izquierda los que pretenden girar a la izquierda o seguir de frente. Exacto, la señal de la izquierda es para los que van rectos o a la izquierda. Los que van a la derecha solo obedecen la señal de la derecha. ¿Cuánto recomiendas al día? 15. 15 es un buen número. Aparte, me guío por mi plataforma. 15 test por 6 días, tenéis los 91 test hechos. Ya tenéis una vuelta. Otros 6 días, otros 90. Dos vueltas. Y ya, le dais un poquito de caña y a examen. Napiván. Quería darte las gracias por todos los consejos y el trabajo que haces. Gracias a muchos de tus vídeos y consejos. Puedes decir, o eso que ya tengo mi L. Muchas gracias por todo. Pues enhorabuena, de verdad. Enhorabuena y muchas gracias por pasarte y comentarlo. Se agradece mucho. Qué guay. Pues nada, disfrútala de esa L. Reluciente ahí, ¿eh? Claro que sí. 27. ¿Cuándo se producen más distracciones? Los meses de verano, en los centros de ocio. Cuando vamos un poquito a nuestro rollo, son cuando se tiene más accidentes, gente. Badén o resalto. ¡Ojo! Badén es lo que baja. Quedaos con la ba de badén. Baja. Resalto lo que resale. Lo que resale. ¿Vale? Badén baja. Y resalto es lo que sale. Con lo cual en esta es badén. Lo que baja. ¿Vale? Cuidado con esta. En vía urbana, las operaciones de carga y descarga se realizan respetando. ¿Vale? Esta sencillita. Las autoridades municipales. Alina falla la 28. Cago en la leche.
Venga, 29. Y la 30, última, de Leisa, compresión. La has puesto bien. ¿Vale? Está permitido circular de noche con el alumbrado de posición del vehículo. No. Con posición nunca circulamos. ¿Vale? Y Ali, lo que te quería decir, el sábado estoy en Valencia, ¿vale? Con los hermanos Corella. Y lo que vamos a hacer es un par de simulacros. Uno para ti, ¿vale? A no ser que me digas que no, ¿vale? Yo creo que me dirás que sí. Y Alin va a hacer un simulacro de examen. Yo voy a ser el profesor, por supuesto. Y un hermano Corella va a ser el examinador que irá sentado detrás. Y es el que va a ir dirigiéndonos durante la prueba. Este sábado. Este sábado, justo. ¿Vale? Y él irá dirigiendo la prueba. Y al final de todo, pues entre los dos te valoramos. ¿Qué te parece? Ahora te lo comento. ¿Vale? La idea es esa. Y luego aparte otra chica también por Instagram, también de Valencia, que también me comentó hacerlo. Y haremos de simular con nada, 20 minutitos, ¿vale? Algo así tranquilo, ¿eh? Y a ver cómo llevamos el coche. Como ya es el Seat León, ojo, ¿eh? ¿Qué te parece la idea? ¿Vale? Mira, ahí sales. ¿Eh? Ahí sales, en el directo. A ver, Javi, yo siento que estoy pegado para el examen, pero mismo me llevo la hostia y no me gustaría. Nada, Javi Rey, si lleváis un 5%, entre un 5 y un 6-7, pedir cita para examen. Y ya la última semana vais a piñón y bajáis un 2% más y lo tenéis hecho, seguro. Y luego ya es solo hacer un buen examen. ¿Qué quiere decir? Leer tranquilo, responder tranquilos, para no fallar esa típica que me sé, pero por ir rápido la fallo, ¿no? Solo eso. Que tienes la cámara enfocada a la puerta. ¿Está? No, está mirando aquí la cámara. Bueno, está un poco doblada, eso es verdad. Bueno, no pasa nada. A ver, que os lea un poquito en orden. Este sábado, Alin, ¿sí? Vale, vale, por mí bien. Voy seguro, traigo la GoPro. ¿Vale? Bueno, aprobé. A ver, cámaras sobran, ¿eh? Yo voy a poner 5 cámaras. Si te lo digo. 5, ¿eh? Dani, Jusab, buenas, a probar la primera, muchas gracias por tu consejo. Grande Dani, enhorabuena. ¿Cuándo estaría preparado para el práctico? El momento de estar preparado para el práctico es cuando uno va en clase sin que su profesor le ayude prácticamente en nada. Ese es el momento, ¿eh? Aquí tenéis con lo del 5%. Ese es el porcentaje de errores, Javi. El porcentaje de errores es lo que estamos hablando. Con lo cual, un 5% es como que tengo una media de un fallo y medio, más o menos. Aproximadamente. ¿Vale? ¿Cuándo es la boda con Nuria? No sé yo, ¿eh? Bueno. A ver. Bueno, gente, mañana les seguiremos dando caña, que tengo cositas que hacer ahora de YouTube y tal. Y mañana haremos un test de hadas, ¿vale? Porcentaje de aciertos, entonces aún te falta, Javi, apriétale un poquito, ¿eh? aún no. 74 no. Porque estamos hablando de un 25% de errores. Es bastante. ¿Vale? Así que, nada, sigue apretando. Lo importante es que lleves continuidad, ¿vale? 12, 15 test diarios y apretarle. Bueno, gente, mañana nos veremos. Muchos besitos. Si mañana estoy un poco mejor de la garganta. Y mañana le damos caña, con un test totalmente nuevo. Y luego hacemos uno de estos encadenados que yo sé que os molan, ¿vale? Así que un besito y mañana nos vemos. Muchas gracias por estar. Chao, gente.